Buenas noches. Dios, bueno. Buenas noches, ¿cómo están? Profe. Perfecto. Bueno, antes de comenzar, acuérdense de registrar tu nombre en el apartado de asistencia para que, y si no pueden registrarse, me dicen, ¿vale? Profe. Mande. Ah, yo la semana pasada se me hizo tarde y bueno, otra amiga asistencia en la plataforma de la escuela. Ya que se había cerrado. Sí, es que se cierra la hora de la clase. ¿Cuál es tu nombre? No, Alfonso Mese Castillo. Y decía que estaba cerrado, ya no pude así poner asistencia en la plataforma. Pero sí estabas en la clase. Sí, estaba en la clase. Me Okay. decía que ya Y estaba bueno. desactivada. Okay, mándame un mensaje más al rato para recordarme. Como a las 9 de la noche. ¿Vale? Para checar eso. Si quieres, mándame. ¿Estás en el grupo de Face? Sí. Mándame un mensaje por el Face para acordarme. Sí, está bien. Entonces. Ok. Como sea, ahorita regístrense porque es que lo configuro para que se cierre a las 8 de la noche. Bien, vamos a ver. ¿Se ve bien el pintarrón? Sí, se ve. Sí. Vamos a comenzar. Tenemos una función que vamos a llamar función z igual a 3xy cuadrada más 4 x cuadrada y menos 2y. ¿Ok? Vemos que esta función depende de dos variables, de la variable x y de la variable y. Decimos que la diferencial total de la función z es la siguiente. Primero vamos a derivar con respecto a x. En este caso, ¿cómo quedaría? Bueno, la derivada de 3xy cuadrada pasa a ser constante, porque estamos derivando con respecto a x, y nos queda 3y cuadrada más 4x cuadrada y, ¿cómo nos quedaría? 8xy, y acuérdense, es constante. Y la derivada de menos 2y, ¿cuánto queda? Estamos derivando con respecto a x. Pues como 2y en este caso es constante, es 0. Entonces decimos que eso nos queda así. Y luego volvemos a derivar la función z, pero ahora con respecto a y. En este caso vamos a tener 6, ahora x va a ser constante, 6xy más 4x cuadrada menos 2 por dy. A esto se le llama diferencial total de la
función z. Es decir, el diferencial total de una función que depende de dos variables es la suma de las derivadas parciales de la función. En este caso, la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Aquí solamente hicimos derivadas. Primero con respecto a x y luego con respecto a y. Bien. A esta parte de aquí de la izquierda, a esto le vamos a llamar m de xy. Y a esta parte, n de xy. ¿Ok? Este va a ser m y este va a ser n. Si tenemos una ecuación de esta manera y está igualada a cero, decimos que esta es una ecuación diferencial exacta. En este caso, la función está en términos de las dos derivadas, tanto de la derivada parcial de x como de la derivada parcial de y. ¿Se ve bien la imagen? Sí, profe. Me avisan cuando terminen de copiar, por favor. Listo, profe. Listo, profe. Sí.
¿Y por qué decimos que es exacta? Bueno, la condición que se debe cumplir es la siguiente. Habíamos dicho que M era igual a 3D cuadrada más 8XY. Si se dan cuenta, aquí está en términos de la derivada de X. Esto lo derivamos con respecto a X. Y aquí es M igual a 6XY más 4x cuadrada menos 2. Esto está en términos de la derivada de y. ¿Qué pasa si derivo esto con respecto a y? Bien, voy a poner md con respecto a y y lo derivo. Me quedaría 6y más 8x. Acuérdense, en este caso ahora x es constante y y pasa a ser la variable. Es decir, que a esta función primero la derivé con respecto a x y luego con respecto a y. Y ahora derivo esto que está con respecto a y, lo voy a derivar con respecto a x. Voy a decir n de x y va a ser igual a su derivada con respecto a x, que va a quedar 6y más 8x. Y aquí este menos 2, la derivada de una constante es 0, por lo tanto es 0. Y si se dan cuenta, nos queda igual, ¿no? Por eso se dice que son exactas. Porque la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Cuando se cumple esta propiedad, como la que vimos aquí, que sea esta igualdad, se dice que es una ecuación diferencial exacta. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Siempre va a ser, primero se va a derivar por dx y luego por dy, o puede cambiar, sí. Es igual. Ah, sí, o sea, pueden hacerlo del orden que quieran, pero al final, por ejemplo, si derivan, es como si les quedara esto aquí y esto del otro lado. Lo mismo. Primero derivan con respecto a x o con respecto a y y luego con respecto a x para sacar la diferencia total. Y ya después lo que les quedó en función de x lo derivan con respecto a y y lo que les quedó en función de y lo derivan con respecto a x. Es esto de aquí y esto de aquí. Y al final si les queda lo mismo, quiere decir que es exacto. No importa si derivan primero con respecto a x o con respecto a y. Se debe cumplir la igualdad.
Me avisan cuando terminen de copiar, por favor. ¿Ya, profe? Sí, profe. Entonces, acuérdense, si tenemos una ecuación diferencial así, de esta manera, que está igualada a cero, entonces vamos a primero a verificar si es exacta, derivando con respecto a y, la parte que está multiplicando a dx, y con respecto a x, la parte que está multiplicando a y. Vamos a ver. Vamos a ver, esto tenemos la ecuación 6xy menos 2y cuadrada se multiplica a dx. Más 3x cuadrada menos 4xy de y. Y esto es igual a 0, ¿vale? Vamos a verificar si es exacta o no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, decimos que esto es m, lo primero. M igual a 6xy menos 2y cuadrado. ¿Okay? Y esto es n. M igual a 3x cuadrada menos 4xy. Derivamos m con respecto a y. M con respecto a y, ¿cómo nos quedaría? La derivada de 6xy. ¿No? 6x, porque estamos derivando con respecto a y. Ah, ok. Entonces, 6x es constante. Por lo tanto, nos queda 6x. Y aquí la derivada de 2y cuadrada. Menos 4y. Menos 4y. Si derivamos n con respecto a x, nos tiene que quedar este mismo resultado. Vamos a ver si es cierto. Decimos que n con respecto a x es igual. La derivada de 3x cuadrada, ahora estamos derivando con respecto a x aquí. 6x. La derivada de menos 4xy. Menos 4x. Menos 4y. 4y. Es derivado con respecto a x. Entonces vemos que sí es igual. Se cumple la igualdad, por lo tanto sí es exacta. ¿Ok? Entonces aquí ya verificamos que realmente la ecuación es exacta. Ahora bien, ¿cómo hallamos la solución? Bueno, ya que sabemos que es exacta, podemos agarrar ya sea m o n, el que nosotros querramos. Vamos a elegir a m y vamos a integrarlo, pero ahora con respecto a x. Es decir, que decimos que integramos, vamos a decir que m es igual a la función derivada con respecto a x. Es esto. N va a ser igual a la función derivada con respecto a y, ¿no? Está multiplicando el diferencial de y aquí. Entonces, esto va a ser igual a
6XY menos 2Y cuadrado. Y esto va a ser igual a 3X cuadrada menos 4XY. Ahora vamos a elegir, aquí podemos elegir cualquiera de las dos. Vamos a elegir M. Vamos a integrar. Integral de 6XY menos 2Y cuadrada con respecto a D, que es lo que está aquí. Ahora, ¿cuánto nos quedaría esto? Aquí decimos que la integral de Fx, pues es la función F. Y la integral de esto, de esta función, ¿cómo nos queda con respecto a X? La integral de 6XY, ¿cómo quedaría? Con respecto a X, 6XY. ¿Es con respecto de X o de Y, profe? No sabe bien. Con respecto de X. ¿Qué está? De X. Nos quedaría como 6X menos 4Y. No, es la integral. ¿Se bajan las literales, no, profe? Sí, ahí quedaría. Primero se bajan las literales 6Y. Sí, no, aquí Y es constante porque pasa a ser constante ya que estamos integrando con respecto a X. Hagan de cuenta que esta es una constante. Y es una constante. Entonces, lo único que nos va a importar es X. ¿Cuál es la integral de 6X? Y una constante. Serían... serían 6 por X al cuadrado sobre... Sobre 2, ¿no? Sobre 2. Así es, pero 6 entre 2, ¿cuánto nos queda? Pues 3, ¿no? Entonces decimos 3. Que 3, esto es igual a 3, X cuadrada Y. Y la integral de una constante por DX, pues queda igual, menos 2Y cuadrada, porque esto es constante. En este caso, la constante de integración C, como son derivadas parciales, pues debe ser una función de Y. Entonces, para este caso, la constante de integración C se convierte en F de Y. F de Y. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta determinar el valor de la función f de y. Ya tenemos lo demás. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber el valor de esta función? Bueno, ahora, a esta misma función que acabamos de obtener, vamos a derivarla nuevamente, pero ahora con respecto a y. Y decimos... ¿Cómo nos quedaría la derivada de esta función con respecto a Y? ¿Sería la misma función, profe? ¿O la que ya está derivada, la que está integrada? Sí, esta que acabamos de integrar. Ajá. Hay que ajá. Derivarla ahora con respecto a Y. ¿Derivarla? Sí. Ok. Con respecto a Y. Porque necesitamos saber el valor de esta función que es de Y. Entonces... La derivada de esta primera parte, ¿cómo nos queda? Pues 3x cuadrada, ¿no? Porque aquí x, ahora x pasa a ser constante. 3x cuadrada. ¿Y esta derivada de aquí? Menos 4y, ¿no? ¿Y esta derivada de aquí? Pues no sabemos, solamente sabemos que es una derivada, por lo tanto le ponemos
F prima de Y. ¿Ok? Bien. Ahora, si se acuerdan, al inicio habíamos dicho que M era igual a la función derivada en X y M era igual a la función derivada en Y. Y aquí también acabamos de derivar la función en Y. Tenemos que igualar estas dos. Y si se dan cuenta, pues tenemos casi lo mismo, ¿no? 3x cuadrada menos 4xy, 3x cuadrada menos 4xy más f' de y. Entonces, si tenemos que igualar estas dos, ¿a cuánto debe ser igual f' de y para que quede igualado esto? ¿No es cuando se convierte en una constante la capa, pues? No, hagan de cuenta que aquí, para que se note más, esto es como si tuvieran f3x cuadrada menos 4xy más 0, ¿no? No hay nada. Entonces, por lo tanto, la derivada de la función f de y debe ser igual a 0. Entonces decimos que f prima de y, es igual a 0. ¿Ok? Para que se cumpla la igualdad. Y así ya se cumple la igualdad, ¿no? Nos quedaría 3x cuadrada menos 4y, y aquí también 3x cuadrada menos 4xy. Ah, espérenme, aquí hay un error. Nos comimos una variable. Y a ver dónde está. Hay que encontrarla. Vamos a ver. 6xy, 6xy, 3x para y, menos 2y cuadrada. 3x cuadrada, 4xy. Hay un error aquí en una derivada, no, un fallo. Aquí 6xy menos 6x cuadrada, 3x cuadrada y menos 4xy. Ok, 6x, no, así está bien. Seleccionamos 3x cuadrada menos 4xy, 6xy. Consideramos esto con 3x. Nos queda 6x cuadrada entre 2x. 6x cuadrada. Ah, ok. Aquí nos faltó un X. Aquí. Y ya cuando derivamos, nos queda aquí. Sí, no, porque la integral de esto con respecto a X, esto como es constante, nos quedaría nada más X por 2Y cuadrado. Bien. Entonces ya tenemos aquí la igualdad, ¿no? Decimos que f' de y es igual a 0. ¿Cuál? Entonces ahora para saber el valor de f de y, pues tenemos nada más que integrar f' de y. ¿Y cuál es la integral de 0? La integral de 0, 0 de y. Los voy a poner por aquí para que se acuerden. La integral de 0 de x o de y, lo que sea, pues es igual a una constante, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada de una constante con respecto a la variable y, pues es igual a 0. Entonces, en este caso,
En este caso, la integral de esto es 1 constante. Y pues ya resolvimos la ecuación. De hecho, ¿cómo quedaría la solución? Bueno, f igual a 3x cuadrada y menos 2y cuadrada x más c. Nada más sustituimos la c aquí. Si quieren lo pongo aquí. La solución va a ser 3x cuadrada y menos 2y cuadrada x más c. Y esta es la solución. Igual a 0. ¿Alguna duda aquí? Profe, abajo no se ve muy bien la solución. ¿Cuál es? A ver si se ve ahí. ¿Se ve mejor ahí? A ver. A ver si es lo mismo. Es 3y cuadrada, 3x cuadrada, ¿verdad? Y. Ajá, 3x cuadrada y menos 2y cuadrada x, o sea, es lo mismo de arriba, más c, igual a 0. Ok, gracias. Sí, lo único que hicimos fue sustituir f de y igual a c en la ecuación y ya es la solución. Ya no podemos seguir adelante porque nos hacen falta condiciones iniciales para determinar el valor de c. Si tuviéramos condiciones iniciales, pues sí pudiéramos determinar el valor de la constante c. Pero como no tenemos condiciones iniciales, pues ahí se queda. Igual podrían poner 3x cuadrada y menos 2xy cuadrada igual a c. Ya no pasa nada, o sea. Pero pues nunca, no vamos a saber el valor de la constante c porque no tenemos condiciones iniciales para este problema. Alba Marina. Arturo Argüelles. Presente, profe. Iván Morales. Presente. Diego Alejandro. Presente. Osvaldo Antonio. Dijo que iba a llegar más tarde, parece que dijo, profe. Jonathan del Ángel. Presente, maestro. Adolfo, Edgar Adolfo. Jonathan Alejandro. Presente. Juan Ángel Osorio. Noé Alfonso.
Presente. Eduardo Pavón. Presente. Luis Alberto Sánchez. Presente. Jorge Luis Santiago. Santiago de Jesús. Bueno. Bien, de igual manera, si para aquellos que en algún determinado momento sientan que necesitan venir, por ejemplo, a la clase, pues pueden venir, nada más avisar con la coordinadora que va a hacer que van a venir para pedir un salón. Lo que pasa es que ahorita estamos en un laboratorio, pero si desean venir de manera presencial, pues nada más avisar con la coordinadora que los que vayan a venir y ya para que me den el salón, me presten el salón. Ok, profe, vamos a poner de acuerdo por si alguien pues al menos a mí sí se me dificulta un poquito los pasos, profe, yo creo que más que nada son los pasos y el orden de los de cómo se tiene que ir resolviendo. Ok, igual con las de X y las Y. Sobre todo, profe, yo creo que estoy batallando, bueno, será que porque a lo mejor no lo vimos mucho, lo de las exponenciales y los logaritmos naturales, todo esto, igual, pues no, yo no lo practicamos mucho, güey. Yo creo que no lo practicamos mucho con la maestra cuando tuvimos integrales. Les iba a decir que, de hecho, si tienen duda con eso, no sé a qué hora salen, por ejemplo, en tu caso, ¿a qué hora sales de trabajar? Pues yo a las 6:30 sí puedo estar ahí en el salón, los jueves. ¿Antes no? ¿Cómo a qué horas? Pues no, a lo mejor a las 6, pero no, antes no. ¿Y nada más el jueves? No, yo podría estar como, a lo mejor como a las 6, pero ¿qué día sería? Nada más sería lunes, martes o viernes. Bueno, en mi caso, ¿verdad? No sé qué tendría. Pues, por ejemplo, el día de la clase a las 6, que los que tengan dudas y que de a tiro, pues, sí se les dificulte muchas cosas. Venir a las 6 antes de la clase para dar un repaso rápido de algunos conceptos y a las 6:30 ya empezar la clase. Yo, como sé, yo estoy aquí todo el día, o sea, yo estoy aquí desde las 7:30 y me voy a las 7:30, o sea, estoy 12 horas. Y es que revive. Sí, pues casi. Pues sí, o sea, por mí no habría problema venir, que vengan 5:30 o 6 y pues ya nada más pido un salón y ya les explico los conceptos sobre dijeras tú, logaritmos, integrales de exponenciales, de logaritmos, sí. Separación de variables y ya para que ya no se dificulte. Como sea, los problemas de la plataforma se los voy a dejar abiertos todo el mes de octubre. Como la materia es de 2 módulos, pues lo voy a dejar abierto todo el mes de octubre para que tengan chance de volverlos a hacer. Sí, pues más que nada, pues aprender algo de, que se nos quede algo de cómo se desarrollan, porque igual, pues lo tenemos que aprender de todas formas, lo vamos a seguir utilizando el resto de la carrera. O sea, de que lo vamos a ocupar, sí lo vamos a ocupar. Sí, de hecho, porque después tienen que, como son cuarta ustedes, ya después cuando lleven programación, pues ya van a tener que aprender a hacer esto, pero
programados en un lenguaje de programación. Y pues necesitan saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Si no saben lo que están haciendo, pues... Eso sí. No, como, necesitan saber qué es cada cosa. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Yo estoy apuntando otra vez, profe, porque me hice bolas ahí. Ya no di con bola. Aguánteme. Ya voy a terminar. Sí, por ejemplo, en el caso del número exponencial, pues es una medida de crecimiento. O sea, a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿esto qué no? Pero se ocupa porque cuando se habla de un crecimiento, de una función de crecimiento de algo, que en el caso de ustedes los sistemas, por ejemplo, el crecimiento poblacional, y que van a tomar una estadística con base en eso, pues generalmente se representan mediante funciones logarítmicas o exponenciales. Y por ejemplo, si desean saber, en el caso de la gravedad, por ejemplo, la caída, el tiro parabólico, qué tanto se eleva un proyectil y luego cae, pues tienen que derivar e integrar, ¿no? ¿Cuál es la razón de cambio de la velocidad? Pues es una derivada, que es una función cuadrática. Y luego, ¿cuál es la, si tengo la velocidad o la aceleración, quiero saber nada más la posición? Pues tengo que integrar, ¿no? Porque la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración la derivada de la velocidad. Entonces, si tengo la aceleración, pues tengo que integrar dos veces, ¿no? Y pues necesitan saber bien esto para que sepan qué es lo que hace. Y luego, por lo general, los sistemas, cuando ustedes lleven simulación de sistemas, que les toque modelar sistemas dinámicos, ejemplos de sistemas, pues los sistemas... Pues no nada más es una ecuación, son 3, 4, 2 ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones, se les llama. Y pues es un sistema, al final viene siendo una matriz de ecuaciones diferenciales. Entonces, pues tienen que aprender bien a qué es una ecuación diferencial y qué es una matriz también, operaciones matriciales y todo ese rollo. No es para que se espanten ni nada, ¿no? Es porque, pues, se ocupa. Ya cuando lo aprenden a hacer, pues, ya no se les dificulta tanto. ¿Ahora sí puedo borrar? Sí, profe. Sí, pues si quieren, nada más el próximo jueves avisen ahí con la coordinadora que van a llegar más temprano y que me diga para pedir el salón y ya damos un repaso rápido con gente. Vamos a ver, esta de hecho se las puse de ejemplo ahí, a ver cuál era. Tenemos la ecuación e a la x por coseno. A ver, ¿cómo era coseno de y de x? Menos y a la x seno. No, no se alcanza a ver, no sé si lo demás. Ah, es que bajé la cámara. Sí, ah. Pues. Está bien, gracias.
Tenemos la ecuación e a la x coseno de y por dx menos e a la x por seno de y por dy igual a 0. ¿Qué es lo primero que hay que hacer nuevamente? Separar. Lo primero decimos que m es igual a e a la x por coseno de y. Y, m, y n es igual a e a la x por el seno de y. Me faltó un símbolo negativo. Esto es así. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Pues derivar m con respecto a y. ¿Y esto cómo nos quedaría? E a la x es, como está elevado a la x, es constante. Y la derivada del coseno de y, ¿cuánto queda? Menos seno, ¿no? Ah, no. Sí, menos seno. Menos. Menos seno de y. ¿Ok? Ahora derivamos n con respecto a x. Entonces nos queda menos e a la x. La derivada de e a la x, pues es e a la x. Y su integral también es la misma, por lo tanto nos queda igual. Y como seno de y es constante, pues nos queda seno de y. Entonces, pues si es exacta, no nos quedó lo mismo. Se cumple aquí la igualdad. Ya sabemos que es exacta. Ahora decimos que esto es igual a la derivada de la función con respecto a x. Y esto es igual a la derivada de la función con respecto a y. ¿Ok? Hace rato, ¿cuál agarramos? Agarramos primero... Agarramos esta, ¿no? La derivada de la función con respecto a x. Ahora vamos a utilizar esta, la derivada de la función con respecto a y. Entonces voy a separar aquí para que no se confunda. Entonces... f de y es igual a menos e a la x por el seno de y. ¿Ok? Tenemos que integrar esto con respecto a y. Vamos a ponerle de y, que es este lado de la ecuación. Ponemos la integral de f de y igual a la integral de menos e a la x por el seno de y de y. ¿Cómo nos quedaría esta integral? ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno, ¿no? Menos coseno. Pero como hay un menos aquí, pues menos por menos da más, nos queda e a la x por el coseno de y. Más, ahora nuestra constante, como empezamos de este lado, nuestra constante va a ser f de x. ¿Ok? Ahora, a esta misma función... hay que derivarla con respecto a y. Perdón, con respecto a x. ¿Cómo nos quedaría? Voy a cambiar de color porque se me está acabando la tinta ya. Nos quedaría f de x igual la derivada de e a la x. No sé, profe, ¿logaritmo? ¿Logaritmo no natural? E a la x. Acuérdense de que... lo voy a poner aquí, la derivada de e a la x. Lo mismo. Con respecto a x, es igual a e a la x.
la integral de e a la x de x es igual a e a la x. Por eso este se dice que el número e es el número del cálculo. Pi es el número de la trigonometría. Y el número e es el número del cálculo porque su derivada y su integral es lo mismo, o sea, queda el mismo valor. Entonces tenemos e a la x, como coseno de y era constante, se mantiene igual. Más f prima de x, porque no sabemos el valor de la función. Ahora bien, tenemos que igualar esto de aquí con esto de acá arriba, ¿no? Que habíamos dicho que es fx. Acá arriba tenemos e a la x coseno de y, y aquí tenemos e a la x coseno de y más f prima de x. ¿Cuánto debe valer f prima de x para que esto sea igual a esto? Para que sea igual. Vamos a sustituir lo que le dice, lo que es la menos x, menos e a la x, profe, por el seno, por el y, ¿o cuál es? No, por aquí está escrito fx igual a m igual a e a la x coseno de y. Esta es fx y esta también es fx. Entonces tenemos que igualar este término con este término de aquí. Entonces, ¿cuánto debe valer f prima de x para que esto sea igual? O sea, se lo voy a poner aquí, miren. ¿Cero? ¿Cero? Cero, no, ahí les va. Tenemos aquí arriba f de x, que es igual a e a la x por el coseno de y. Y esto también es f de x. Y esto es igual a e a la x coseno de y más f prima de x. Entonces, para que sea igual, pues tiene que valer 0, ¿no? Por lo tanto, f prima de x igual a 0. ¿Y la integral de esto cuánto es? ¿Cuál es la integral? Es. ¿Cuánto? La constante C. La constante C, ¿no? Ahorita se los puse. La integral de cero es una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es cero. Acuérdense que es lo contrario. Una integral es lo contrario de una derivada. El logaritmo es lo contrario de un exponencial. Entonces, ya que tenemos esto, pues ya nada más lo sustituimos aquí en la función, ¿no? Decimos que f es igual a e a la x coseno de y más c. Y esto queda así, c igual a e a la x por el coseno de y. Y esta es la solución. Solución, acuérdense, general o particular. Ese es general, ¿no? Porque no se sabe el valor de la constante. Así es, no, general. Sí. Implícito. Ah, sí. O explícita. Estoy implícito. Implícita, ¿no? Porque pues, no está en términos de las variables.
pues, como ven, aquí nada más el único detalle es que hay que estar derivando varias veces. Primero se deriva para saber si es exacta o no. Luego se integra cualquiera de los dos, ya sea M o N, el que ustedes elijan. En el primero integramos M, en el segundo integramos N. Luego se vuelve a derivar ahora con respecto a la otra variable que es hasta aquí. Y ya nada más se obtiene, se determina el valor de la función f de x. Y se sustituye ya. ¿Alguna duda? Acuérdense de estos conceptos, ¿no? De que la integral de cero es una constante. La derivada de a la x es e a la x. Y la integral de e a la x, pues también es e a la x. Y ya, por ejemplo, si tuviéramos condiciones iniciales que x es igual a 0 y y igual a 1, por ejemplo, pues ya nada más se sustituye aquí, ¿no? Y se determina el valor de la constante c y ya. Bien. Pues ya está. Entonces, pues sí, les digo, los que quieran venir el próximo jueves antes de la clase, pues nada más avisen para pedir el salón y dar una explicación así. Pues por lo menos, pues ya somos tres, creo que sí queremos ir, profe. O bueno, sí vamos a ir. Para que lo comente con la coordinadora y pues sí, pues para estar ahí cualquier lado, pues estamos ahí, le preguntamos. Lo que sí les recomiendo es que traten de repasar. Aparte de repasar, de aprenderse las derivadas integrales más básicas, ¿no? O sea, las de las funciones más básicas, la integral de seno, de coseno, de e a la x, del logaritmo natural, del producto de dos funciones, igual las derivadas, para que ya no se les dificulte tanto, porque al final de cuentas es puro derivar, integrar y acomodar términos. Nada más que, por ejemplo, si no saben alguna derivada de integral, pues sí se van a quedar así como. Pero lo único que se hace es derivar e integrar. De hecho, en todas las clases que hemos visto, la anterior y la anterior, o sea, es lo que hacemos, derivar e integrar. Se integra. Profe, bueno, a lo mejor ya le han hecho esa pregunta, pero a lo mejor ya está muy trillada y lo que usted quiera. Pero, por ejemplo, todo lo que es las integrales y lo que son las derivadas y todo eso, ¿como para qué nos va a servir a nosotros? O sea,
digo, ya en una, en un escenario práctico, como en qué nos puede servir. Bueno, lo voy a ser sincero. Si ustedes trabajan en la industria y son supervisores de mantenimiento, operativos o algo así, pues no les va a servir de mucho porque ya está todo establecido ahí, o sea, no van a modificar nada. Pero si ustedes trabajan en un área donde hay que realizar cambios, innovaciones, por ejemplo, en una empresa donde se dedique a estar realizando modelos, estableciendo procesos para algo, pues ahí sí lo van a ocupar porque todo se modela mediante derivadas integrales. La derivada en la práctica, en la vida real, representa un cambio. Es decir que, por ejemplo, si yo tengo algo y ese algo, un sistema, lo que sea, cambia con respecto al tiempo, pues ¿cómo voy a saber cómo cambia? ¿Cuál es el cambio que sufre? Pues es una derivada. Por ejemplo, si va cambiando de manera cuadrática, pues es la derivada de x cuadrada. Y, por ejemplo, si yo conozco el cambio, o sea, esa razón de cambio, pero deseo saber la posición, el estado inicial del sistema, pues lo tengo que integrar, ¿no? Para conocer cómo inicia ese sistema, o sea, de dónde parte el sistema. Entonces, para aquellos, por ejemplo, que van a trabajar en una empresa de desarrollo de algo y que tengan que simular, hacer simulaciones de procesos, de sistemas, no sé, pues sí lo van a ocupar. Pero pues si van a estar, por ejemplo, nada más supervisando una operación o algo, pues no, realmente no lo van a ocupar porque ya está establecido. Ya es un proceso que alguien más diseñó y que ustedes nada más van a gestionar que funcione bien. Pero si ustedes son los encargados de diseñar ese proceso y todo, pues sí lo van a ocupar. O que alguien diga, no, pues yo voy a ser programador, pues con más razón, los programadores deben dominar todo esto. De hecho, en la última clase, pues vamos a ver puros ejemplos prácticos, así un ejemplo de física, uno de mecánica, uno de electrónica. O sea, de en qué, dónde se emplea esto. Pero bueno. Pues ya la dejamos hasta aquí, ¿no? Ya copiaron. Que ya son 7:05. Pues ya está. Entonces nos vemos la próxima semana. Sí, profe. Le avisamos como quiera. Yo le digo a la ingeniera Carla para que... Sí. Sí, díganle, pues de todas maneras yo aquí voy a estar. Vamos a ir como 5 ya. Somos 5 ya los que estamos apuntados. Ah, sí, no pueden ser más de 6, eso sí. Ah, bueno, ya está. Y se me olvidó decir que no pueden ser más del máximo. Ah, ok, ya está, profe. Ya está. Ya están oyendo todos. Bueno, nos vemos mañana. Sí, muchas gracias, profe. Saludos, chavos. Cuídense. Bueno. Oiga, profe, me acabo de meter a la plataforma para poner asistencia y no me deja. La plata que no puedes registrar tu asistencia. Sí. Esa es la semana 4, ¿no? Según yo. Ah, profe, yo tampoco me ha notado. Está habilitada 1 de octubre hasta las 8 de la noche. O sea, ahorita está habilitada para que se cierre ahorita en media hora. ¿Pero es de la semana 3 entonces? En el de la semana 3. A la 4.
Esta es la 4. Sí, esta es la 4. Porque me dice que estaría disponible hasta el 4 de octubre. No, pues yo estoy aquí, me dice 1 de octubre de 6:30 a 8. Yo también pude agregar mi entrada y se puede. Sí, sí está habilitado. No, no has pagado. Sí, anótense ahorita porque se va a cerrar. Ah, ya vi. Entonces, posiblemente. Ya vi, es que me salen dos de matemáticas, nocturno y otro. Con razón. Ya está. Profe, la actividad en clase, son ejercicios también, ¿verdad? Sí, eso los voy a dejar hasta el 31 de octubre para que los resuelvan. Voy a abrir la plataforma mañana, todas las demás semanas, para que ya queden para todo el mes. ¿Qué, profe? Sí, ya mañana las abro bien todas y ya para que puedan resolver con calma. Ok, esa. Ya está. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.